¿Crees que podamos detener el tiempo? Me encantaría hacerlo. Pero ya sabes, el tiempo no siempre es bueno. Pasa muy rápido. En realidad, la tecnología encontró una solución o algo parecido. ¿Cómo qué? Como esto. ¿Por qué no lo pensé? Muy bien. Sonríe. Sonrío. Hay que tomar otra. Hola, ¿cómo estás? Sí, gracias, estoy bien. Quería decirte que Asra va a pedir la custodia del niño. Ya lo sabías tú, ¿verdad? ¿Y eso es exactamente lo que quieres o no? Por supuesto, sí. Es algo que quiero. Ya le dije que iba a hacer todo lo mejor que pudiera. Asra lo sabe. ¿Y qué le dijiste exactamente? Lo necesario. Fue como, llévate a Mert y vete de nuestras vidas. Dije que no causaría ningún problema.
Esto es algo que tú también quieres, ¿no es así? Ya no tienes que preocuparte por eso. Muy bien, nos vemos. Dime, Galip. No pude llamarlo antes. Pasó algo. Sumru y Yasmin. Han hablado hoy. Creo que la señora Sumru hablará con su hija. Él le contará todo sobre usted. Eso fue lo que le dijo. Muy bien, Galip. Muchas gracias. Te pagaré por eso. Buenas noches. Ay, ¿por qué tardas tanto en el baño? Vamos, siéntate, cuéntamelo todo. ¿Qué estuvieron haciendo, Tórtolos? Fue muy romántico. Creo que lo amo más y más cada día. Ay, son tan lindos. Sí, pero no puedo dejar de pensar en Sumru y en lo que dijo. Sí, ¿fuiste a la reunión con el abogado? Es que se suponía que se reuniría. Lo conocimos y resulta que ya lo conocíamos desde antes. ¿No es genial eso? Las cosas están tomando su curso. Sí, el abogado Kadir habló con mucha seguridad. Creo que hay posibilidad de ganar el caso. Claro que sí, Azra, lo van a ganar. Y seguro Sumru se arrepentirá. Las amenazas vacías no la llevarán a ninguna parte. ¿Es que no lo ves? Ella te amenazó e igual no terminaste con Zeng. Te lo dije. Vamos, ya quiero que empiece este caso. ¿Y lo hará? Estarás con Mert muy pronto. Y Kansu por fin saldrá de sus vidas. Le contarás a la señora Feride todo. Luego te casarás con Zeng y tendrán bebés. Un bebé en la cuna. Y habrá otro cerca de la cama. Azra estará cansada de sí, tanto... Sí, Mine, muy bien. Creo que tienes sueño y estás confundida. Será mejor que vayas a la cama está a dormir. Está bien, está bien. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Y si hablamos de tu luna de miel, es más divertido y romántico. Mine, mejor ve a tu habitación. ¡Vete! ¡No lo haré! ¡Vamos! Estamos soñando cosas increíbles. ¿Qué crees que estás haciendo ahora, Kadir? ¿Acaso me estás espiando? ¿Qué haces con Melis? Ya te lo pregunté y dijiste que no la conocías. Me mentiste. Kansu, tienes que calmarte. No puedo calmarme. Dijimos que nos diríamos todo. No soy una tonta. Kansu, ¿puedes escucharme? Entonces puedo decirle a los Selene quién eres realmente. Es buena idea. Kansu, escúchame. No seas tan terca. No estoy escondiendo nada. Vamos a vernos. Así te explicaré y entenderás mi plan. ¿Quieres hablar de eso cuando te vea? Pero no me lo dijiste antes. ¿Me estás ocultando algo? ¿Tienes otra cosa que decirme? No soy tu mascota. ¿Entiendes? No lo sé, pero creo que piensas que puedes venderme. No lo harás. Le diré a Zeng la verdad sobre ti. Kansu, estoy en el auto y voy para allá. No le digas a nadie antes de escucharme. Eso será un gran error. Voy para allá. No tengo nada que hablar contigo, ¿lo entiendes? ¿Kansu? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Te ves un poco molesta? ¿Te pasa algo? Yo... Sí, lo estoy. Estaba hablando con mi mamá. Odio cómo se pone. Ella siempre me molesta. Ah, ya. ¿No quieres un café? Está bien. La señora Feride dijo que Azra perdió la custodia de Mert. Así es. ¿Azúcar para tu café? No. Creo que este juicio es innecesario. Mert no quiere a Azra y no debería molestarlo. Bueno, yo creo que Azra es quien debe tomar la decisión, no tú. Claro, tiene sentido. ¿Y qué dijo el abogado? Él sabe que Mert no quiere a Azra. Sí. Pero Kadir dijo que obtendrá la custodia. ¿La empresa contrató a un abogado familiar para esto? En realidad no, mi abuela lo contrató. La verdad es un sujeto muy extraño. ¿Qué quieres decir? Resulta que es mecánico y abogado a la vez. ¿No te parece raro? Lo es. Es un poco extraño. Kansu. Azra y tú no se agradan y eso lo sé. Pero creo que Mert tiene que estar con su hermana. Tal vez puedas hablar con tu madre. Eso ayudaría.
Sí, está bien. Voy a hablar con mi madre. Ahora, Mert, toma. Abre tu mano. Así, muy bien. Sí. Y espera. Ya verás. ¿Qué vamos a hacer? Lo lanzaremos. Y veremos qué forma tiene al caer, ¿sí? Mert no entiende. Una vez que la lancemos, tal vez pueda convertirse en un animal. Como un elefante, o una ardilla, o un conejo con orejas rojas y cola. ¿Y qué ves? ¡Una oruga! ¿Una oruga? Está bien. Entonces, creo que te contaré la historia de una oruga. ¿Quieres? Mert ama las historias. Bien. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, una época en la que las estrellas brillaban toda la noche y Mert estaba acostado en una cuna muy pequeña. Muy, muy lejos, había un enorme bosque de pinos. Dentro del bosque, había muchas aves, mariposas y ardillas que vivían en un gran árbol. Un día, de una de sus hojas cayó una pequeña semilla y todos se preguntaban qué era lo que había caído de ese árbol. Entonces, los días y las noches corrían y corrían y el tiempo pasó. Un día, una pequeña oruga estuvo lista y salió de sorpresa de la semilla que había caído del árbol. Oruga horrible. Sí, nadie le hablaba porque era horrible y eso la molestó. La pequeña oruga veía a las hermosas aves y siempre pensaba, si tan solo fuera hermosa como esas aves, los animales me hablarían. Entonces Mert, desde su cuna, quiso ser amigo de la pobre oruga. Mert es amigo de la oruga. No estés triste. ¿Sabes qué hizo la oruga después? Se hizo una casa con un hermoso y gran caparazón y se escondió de todos en el gran bosque y no salió de su caparazón ni un solo día. Luego la pequeña oruga comenzó a cambiar y sintió que algo importante sucedía y dijo, no puedo ocultarme. El suelo, el agua, eso es todo lo que yo necesito para vivir feliz. Solo eso, no necesito más. Luego, tomó una decisión y rompió su caparazón. ¿Hizo eso? Por supuesto que lo hizo. Pero cuando rompió su caparazón, vio alas. Unas alas muy grandes, de terciopelo, suaves y brillantes. ¡Mariposa! ¡Oh, sí, una mariposa! Y era muy bella. La fea oruga, después de varios días, se había convertido en una hermosa mariposa. ¿Eso es posible? Por supuesto. Todas las cosas feas tienen un lado hermoso. Solo tienes que esperar el momento. ¿Crees que soy feo? Cuando estás molesto con tu hermana, creo que siempre le gritas y la pones muy triste. Solo cuando estás así, eres un poco feo. A tu rostro le salen arrugas. Como la oruga. Te escondes como la oruga y no quieres hablar con nadie. Oruga molesta. Solo tú puedes hacer que todo sea hermoso, pequeño. Si liberas toda la ira que tienes y te olvidas de la tristeza, volarás muy alto como las mariposas. ¡Oh!
Veo que hiciste café. Estábamos hablando abajo. Oh, qué bueno. Me alegra verlos otra vez como antes, como los buenos amigos que son. No voy a mentirles, extrañaba el café de Zenk. Kansu, tu teléfono está vibrando. Si quieres, contesta. Estaré en el garage. Debemos hablar. Kansu, ¿qué sucede? ¿Todo está bien? De pronto cambia tu mirada. Ay, no, no. Es que mamá está molesta porque no estoy en casa hoy. Siempre me pregunta si tomé las píldoras o si comí. Ah, ya veo. Ese es el gran corazón de madre. No importa que sean grandes, siempre serán nuestros pequeños. Si me disculpan, saldré al jardín. Creo que puedan ser las píldoras, porque a veces me mareo. Salir y tomar aire me ayudará. Está bien, está bien. Zenk puede acompañarte, ¿no es cierto, hijo? Yo te acompaño. No, no es necesario. Quiero estar sola, creo que eso me ayudará. Regreso enseguida. Como tú quieras. Ay, qué difícil es recuperarse después de todo lo que le pasó. ¿Merte está aquí? Estaba con tu abuela en su habitación. Muy bien, no voy a molestar. Me retiro. El primer día son solo cebollas, ¿eh? Pero el chef es una buena persona, te va a agradar con el tiempo, así que tranquila, Seida. Ya me agrada ese hombre. La verdad es muy dulce. ¿Sí? ¿Tienes tiempo? Sí, pasa, ya termino. Seida, te llamo luego. ¿Bien? Está bien, adiós. Seida ya empezó a trabajar, ¿o no? Así es. Estaba muy emocionada por su primer día. Sí, me alegra mucho. Asra seguro le ayudará. Y tal vez se convierta en una gran cocinera. Eso es cierto. Asra hasta ha logrado saber cómo cambiarte a ti. Lo hizo, ¿verdad? Sí, claro que lo hizo. Y me entristece que Asra se haya ido de casa. Honestamente no me agradaba al principio por el tema de la herencia. Pero los días pasaron y empezó a agradarme. Hasta siento su ausencia. Y si yo la siento, debes estar devastado. Es cierto, sí. Me acostumbré a su presencia en esta casa. ¿Qué crees que estás haciendo al venir aquí? Kansu, no dijiste nada, ¿cierto? Aún no. No lo hice. Ahora dime, ¿qué estás haciendo con Melis? ¿Y le dijiste a todos que eres abogado? Soy abogado. ¿Cómo ascendiste a abogado luego de ser mecánico? Kansu, también soy abogado. Las personas pueden tener dos profesiones. Quiero que entiendas algo. Melis no puede ser un plan. Si te atreves a hacerle algo... Melis no forma parte de esto. Con ella me acerqué a la familia. Así fue como me enteré de la señora Feride y de su compañía. ¿Y preferiste enamorarla y luego dejarla como si nada? ¿Qué dices, enamorarla en solo dos días? Solo somos amigos. No me gusta y la dejaré porque ya no la necesito, entiéndelo. No te creo, Kadir. Es imposible. Melis no es el problema, pero... ahora eres el abogado de Asra, ¿no? Así es. Zenk la aprecia y esta es nuestra forma de hacer que sufra. Ese era el plan. Kadir, me estás enloqueciendo. Todo esto es una locura. ¿Quieres que Asra obtenga la custodia de Mert y no nosotras? ¿Quién dijo que voy a ayudarla? Mamá, ¿has visto a Kansu? Su cama está lista. No se sentía bien, así que fue al jardín. Melis, deberías verla. Está bien. No te atrevas a hacer nada sin antes decirme. Estamos juntos en esto. Si yo caigo, tú caes. Está bien, está bien. Haré lo que tú me digas. Y si escucho que estás pasando tiempo con Melis o que estás ganando el caso de la custodia, le diré todo a Zenk. Está bien, será a tu manera, Kansu. Voy a tomar este caso para perder la custodia. No les voy a hacer ningún favor, tranquila. Más te vale. Ahora vete antes de que te vean.
Kadir, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba por escribirte un mensaje y en vez de hacer una videollamada, quería venir a verte. Lo siento, sé que no es el mejor momento para llegar sin avisar, pero no pude evitarlo. No, está bien. La verdad me parece que me salgo un poco romántico. Bien, yo no pude contestar tus llamadas en todo el día y quería venir a compensártelo. Bien, eres bueno en eso. Y pensé que tal vez podríamos ir a alguna parte a comer. Me encantaría, pero como te dije, mi amiga Kansu está aquí. Ah, bien, entiendo, será la próxima vez. Gracias por venir hoy, es un gesto muy lindo de tu parte. Ahora entra, que está haciendo mucho frío aquí afuera. Buenas noches. Buenas noches. Söylesen bile kendimden vazgeçtim yok dinlemez ki kalp kolaysa sökat işler derine zor bir kafesteki kuş misali gökyüzü görmez maviye hasretken aşk gözyaşı döker kurulmamış sözler yerine sen yalnızlığına suskunluğuna tutsaklığına isyan etmeden gel belki yeniden dur geceden güneş bu defa sanma ki yaralı kanar bu kalp her tende böylesi bir acı ağır gelir Hep sakal, hep tertemiz Sanma ki yaralı paramparça bu halin Her bir savaştan çıkmışsın sağ salim Kor gibi ateşe dönsen de vazgeçme Bırakma elimi sensiz Sanma ki yaralı kanar bu kalp her tende Böylesi bir acı Gelirmiş ömre Neyse bile haram Güzelliğine vazgeçme Hep saf kal Hep tertemiz Sanma ki yaralı Paramparça bu halin Her bir savaştan Çıkmışsın sağ salim Kor gibi ateşe Dönsen de vazgeçme Bırakma elimi Sensiz Buenos días. La mujer más hermosa, la que extraño mucho porque... Buenos días, señor de las flores. Bien, bien. No me distraigas mucho, por favor. Hoy voy a ver a Kadir para hablar del caso de la custodia. Asra, siempre quiero escucharte así de feliz. Soy feliz, Zenk. Pero por favor, no me envíes más flores. Estoy sonrojada. Tienes razón, sí. La verdad es que es algo pasado de moda. Debo hacer algo más sorprendente. No importa. Por cierto, hoy es el día en que van mis invitados al restaurante. Irán por un trato muy importante. Los voy a llevar a comer allá. El chef Erhat ya lo sabe y creo que servirá un menú especial. Sí, el chef me dijo ayer. Muy bien, hasta luego. Adiós. Despierta. Ya has dormido mucho y es tarde. ¡Anda, levántate! No, cosquillas, no, Mert no quiere. ¿Dormiste bien? Mert quiere a la abuela. La abuela del pequeño nieto. Ahora levántate y lávate la cara. Colócate los zapatos.
Kansu, buenos días. Buenos días, señora Serap. ¿Dormiste bien? Muy bien, realmente ha sido la mejor noche que he tenido. La cama es cómoda. Ay, me alegra mucho. Que tú estés en esta casa me pone muy contenta. Ven, vamos a desayunar. Gracias. Señora Serap. ¿Sí? Mert despertó porque no me ha venido a saludar. Mert está con Feride, están juntos. Ahora vendrán a desayunar. Le agrada a la señora Feride. Eso es verdad. Ven, desayuna con nosotros. Está bien, ya voy. Ven aquí, pequeño. Belkis, buenos días. Buenos días, señora. Mert no puede comer nada con gluten. ¿Puedes prepararle algo? Está bien, señora. La señora Kansu me lo dijo anoche y ya cociné para él. Bien. Señora Feride. Sí, Hassan. ¿Sucede algo? ¿Qué es esto? Señora Feride, creo que aún no ha leído esto. Tal vez quiera verla. ¿Dónde la encontraste? Belkis la tenía en la mano y la arrojó a la basura cuando me vio. Al irse me dio curiosidad y yo la leí. Tal vez no estuvo bien lo que hice. Entiendo, Hassan. Gracias. Buen provecho. Como le dije antes, Sumru no es de confiar y tengo razones para sospechar y creer que Fatma pudo trabajar con ella en esto. Bien, tu madrastra está en esto. ¿Y qué hay de tu hermanastra? ¿Cómo se llama? Kansu. No estoy muy segura de eso, ¿sí? Pero creo que sabía todo. No lo hubiera dicho antes, pero sus acciones recientes me indican lo contrario. ¿Qué quieres decir? Sé más específica. Kansu iba a quitarse la vida. Luego de eso empezó a tratarme muy diferente. Como si estuviera jugando conmigo, como si fuera una venganza. En realidad, Kansu y Sumru se lo cuentan todo. Tal vez ya sabía de esto. Azra, un momento, por favor. Ya regreso. Sí, adelante. Así que tú también estás involucrada en esto, Kansu. Está muy mal secuestrar a un niño. Hola. Ahmed busca a Tunk. La profesora está aquí. Estudiaremos en el desayuno. No iremos a la escuela. La profesora Kansu habló con el director. Está bien. Buscaré a Tunk ahora y vamos. ¿De acuerdo? Y dime, ¿también llamaste a Jack Moore? No. No lo hice, mejor no. No se lleva bien con Seida, lo sabes. Eso solo arruinaría el momento. Mejor no le decimos. Está bien, no le diré. Si ella no lo sabe, evitaremos un mal rato. Sí, Ahmed, eso será lo mejor. Sí, aunque creo que eso no está bien. Bueno, no molestaré a Seida por Jack Moore. Mejor no la llamamos, no le digas nada. Bien, adiós. Sí, dime, mamá. No, aún no sé nada nuevo del caso. Estuve llamando al abogado, pero no responde mis llamadas. No lo he encontrado aún. Tal vez se encuentre muy ocupado para contestarme. Mamá, no estés triste y dile a papá que estaré bien. Muy bien, mamá, lo haré. Pero por favor, no se preocupen por mí. Está bien. Sí, mamá, adiós. Hablamos después.
¿Mesut? Me liberaron hace 2 horas. Estaré libre hasta el juicio. Ahora entiendo por qué el abogado no contestaba mis llamadas. ¿Me permites entrar, por favor? Está bien, pasa. Te extrañé mucho, Julia. No imaginas cuánto. Cada día que pasaba yo no dejaba de pensar en ustedes. ¿No vas a decirme nada? Sí, estoy feliz por ti. Escucha, cariño. Sé que no puedo compensártelo, pero pasé mucho tiempo detrás de las rejas y tuve tiempo de meditarlo. No puedo vivir sin ti, Julia. ¿Cómo puedo ayudarla, señora? Sí, Belkis. ¿Y esta nota, por qué la arrojaste a la basura? Es que la vi en el suelo y pensé que era basura. Belkis, ya me conoces y odio preguntar las cosas 2 veces. ¿De qué nota estás hablando? Azra me dejó una nota antes de irse y por alguna razón terminó en la basura, Serap. Bien, Belkis. Te escucho. Sí, la encontré en su habitación cuando estaba limpiando y pensé que usted ya la había leído. La hubiera guardado de haberlo hecho, ¿no crees? Quisiera saber por qué no la dejaste. Tal vez ella no sabía qué hacer. Ha estado con nosotros por muchos años y creo que nos conoce muy bien. Lo siento mucho, señora, pero no volverá a suceder. Belkis, no me gusta cuando las personas intentan engañarme, menos en mi casa. Deberíamos conocer cuáles son nuestros límites. ¿Ahmed? ¿Yagmur? ¿Tú vendrás con nosotros? Así es, Tung me dijo que íbamos a estudiar. ¿Por qué estás sorprendido? Bueno, Seida también irá. Y sabemos que ustedes dos no se llevan bien. Solo vamos a estudiar, no hace falta armar un escándalo. Tranquilo, no le haré nada a Seida. Bien, si tú lo dices. Sí, estará bien, olvídalo. Ven. Vamos. Estamos acabados. Entren, chicos, por aquí. Bienvenidos a todos. Tomen asiento. Arda, sé que no me invitaste a venir, pero Tung me dijo que seguro lo olvidaste. Sí, olvidé avisarte. Bienvenida. Está bien, gracias. Yo no le dije nada. Wow, Arda, linda casa. Así es muy hermosa. Me hubiera gustado estudiar aquí. ¿Acaso hay algo más que quisieras? Por si no lo notaste, estoy bromeando. Claro, sé bien lo que haces. Tranquila. Si ya terminaron de acomodarse, deberíamos empezar con las matemáticas, ¿sí? Kansu llegará pronto. Vamos a estudiar. Chicos, bienvenidos. Gracias. Profesora, la extrañamos. ¿Cuándo regresará? Bueno, ya lo veremos. Creo que están listos, así que ¿por qué no empezamos? Sí. Yagmur, cariño, ¿eres nueva en la escuela? Sí, profesora. Hablé con tu profesora y dijo que eras buena en matemáticas. Bueno, la verdad es que hago lo que puedo. Pero soy nueva y aún no me adapto. Todo a su tiempo. Por cierto, el director dijo que el señor Risa es tu padre. Me agrada mucho, siempre nos respetó.
Leí tu nota hoy. Belkis pensó que la había leído y la arrojó. Me alegra mucho haberla leído. Me sorprendí cuando hablamos. Usted dijo que me fui sin decir nada. Aún así, no justifica tus acciones. Sí, tiene razón. Muy bien, ahora debería ir a mi rutina de chequeo. ¿Quiere que lo acompañe? No, no es necesario. Creo que debes ir a otro lugar. ¿A dónde debo ir? Mer tiene clase de natación. Supuse que querías estar con él para apoyarlo. Ya sabes que le teme al agua. ¿De verdad, Mert, comenzará a nadar solo? Mi padre y yo hicimos todo para llevarlo a la playa, pero siempre le temía. Las cosas cambian, Asra. A veces entendemos que no podemos vivir con miedos. Y si los que amamos siempre están ahí para apoyarnos, entonces podemos enfrentarlos. Tiene razón. Quiero estar con Mert en un día como este. Me he perdido todo. Me perdí momentos importantes. Tú siempre vas a estar con él. Cuando se gradúe, cuando vaya a la universidad, haré lo posible para que siempre estén juntos. Muchas gracias. Bien, basta de tanto hablar. Hassan lo llevará a su clase a las 3. Ve a verlo, querida. Pero dile al chef Ferhat antes. ¿Cómo sabe que Mert empezó las clases de natación? Se vieron, ¿verdad? Kansu y Mert nos visitaron y se quedaron en casa anoche. ¿Lo hicieron? No pongas esa cara, Asra. Muy pronto, si Dios quiere, Mert estará contigo. Los hermanos estarán juntos de nuevo. Eso espero. ¿Cómo estuvo? ¿Anoche estaba feliz? Le gustan las historias de su abuela. Quiso que le contara un cuento. Luego se durmió. ¿Kansu durmió con él? Kansu quiere lo mejor para él. No debes ser tan dura con ella.